Ha entrado bastante mal tiempo en el norte, así que nos hemos ido a Valencia, a Vallada, a Sorreras, a Montesa, a Tierra de Nadie, a Olva, y os voy a enseñar estas escuelitas junto con Izaskun, que me ha acompañado a tomar el solete por ahí abajo, a coger buen tiempo, junto a Martín, buen equipador de Oñati, y a Fermín, ya le vais a conocer. Este soy yo con mis juguetitos. El bueno, el malo y el flaco. El flaco. O sea, ¿cómo ya no has sé dicho, ni lo ¿cómo que, has dicho bueno... que no te he entendido? Bien, pues lo dicho. Aquí estamos en Vallada. Voy a ir enseñándoos unas escenas de las paredecitas donde hemos escalado. Este es el sector Sorreras. Ahí, ahí, ahí. No le digáis nada, queda vista. Pero esta es la cinta roja, no se le dice. Nosotros le estamos animando. Ahí. Dentro de Vallada está la zona de la Ermija, venga, la ermita, que la verdad que está bastante bien para furgonetear y en el pueblito pues bueno, hay un supermercado también, podemos coger provisiones y es una zona muy tranquila. La jefa, ¿qué? ¿Unos mejis? No sé en cuál de los dos restaurantes entrar. Restaurante Flagoneta Traffic. La Ventosa, ¿no? La Ventosa. Eso es. O la de Fermín. Chuleta. La Ventosa, aquí no. Con cocinero nepalí. Martín. Bien, otro sector dentro de Vallada. Sector Tierra de Nadie. 6Bs, unos poquitos, 6Cs, 7As, guapísimos, impresionantes, largos, bien equipados y a disfrutar. Ando perdido en este laberinto, poniendo nombre a tanta cosa que asusta. ¿Cómo transformar el dolor en algo que merezca la pena? Por la madriguera del conejo blanco, me acerco a ti de otra manera. Hay un deseo bailando en la noche. Si la curiosidad es más fuerte que el miedo, hay una grieta por donde colarse. Esta vida loca, a veces sol y otras tormenta. Amo esta vida loca, que por las calles rotas me lleva hasta tu cuerpo. Nos desplazamos muy poquito, de Vallada a Montesa. Y en Montesa, este sector también es impresionante. Foss, ¿vale? Ya veis, es que no tengo mucho que decir. Aquí queda sentido a las palabras, amor, deseo y libertad. Es una droga dura que sin duda acabará conmigo. Y si es esto la vida, pues venga otra vez, que quiero más y más. Pues cambiamos de sector. Dentro del mismo Montesa, una escuelita que tiene vías más fáciles, más asequibles, La Mola, aquí en el mismo pueblito de Montesa, que tiene el castillo este tan bonito y que permite vías incluso de quinto gradito para descansar un poco esos brazos fatigados. Perdido en este laberinto. Pues que de aquí nos vamos a Denia, nos damos un chombito en la playa y de ahí ya a Olva, carretera hacia nuestras casitas, no sin escalar por aquí un día en este lugar tan bonito y maravilloso. De nuevo os dejo con estas escenas.